Bueno, volvemos. Un pequeño inconveniente por las imágenes del partido de Juárez Boys hace una semana, cabezón, la verdad. Inentendible. Pero acá estamos de vuelta con un nuevo enlace, con un nuevo link. Y con la previa de San Martín al Boys, el partido que se va a jugar en 15 minutitos nada más. Confirmado el equipo local, Monchón en el arco, Llano, Villegas, Sienra y Bontempo en la defensa. Mitad de la cancha para Molina, Pelaitay, Alexis Vega y Arturia. Atacan Sebastián González y Donato. Los 11 de César Monasterio. Esperamos la confirmación del equipo de Paparato. E irán al banco de los 7. Que están buenas. Todo el año. Hacer cuentas, cálculos y decir, bueno, personal me parece. Bueno, Morales, confirmado el equipo de Paparato. 1 Lisandro Mitre, 4 Pardo, 6 Ferrari, 2 Buti, 3 Bobone. En la mitad de la cancha. ¿En la mitad de la cancha? Me pregunto. 8 para Juan Carlos Salas, 5 Matías Muñoz, 7 Jerónimo Tomasetti. Camiseta número 10 para el Pollo Joaquín Ibáñez. 11 Jacobelis, 9 Tolosa. Los 11 blanquinegros. Bueno, entonces la única variante y modificación respecto del partido con el CADU se mantiene. Es el ingreso de Marco Jacobelis por el lesionado Agustín Morales. El resto va igual, no hay demasiados misterios, si se quiere. Después quedaría confirmar esto que vos lanzás, ¿no? Olois va a defender con 4, va a defender con 5, va a defender con 2, con 3, perdón, y los dos laterales bien abiertos tratando de subir. A mí me parece que hoy me parece, después lo veremos, Maxi, me parece que hoy Salas no va a jugar tan de volante carrilero. Me parece que va a jugar de volante marcador lateral. Creo yo que va a ser más una posición vinculada o una... Sí, va a ser más una posición vinculada al bloque defensivo, si se quiere, antes que al ofensivo. Muy bien, entonces, 10 minutitos para el arranque del partido. Hoy dirige el señor Ramiro López. Fue cuarto árbitro la semana pasada el partido con el CADU. Bien. ¿Qué quiere que le diga? Ya uno está curado de espanto, digamos, ¿no? En Ramiro López, a ver, uno lo conoce desde hace tiempo, desde hace años. Es un árbitro, un referee que hace años que está dirigiendo el fútbol argentino. All Boys lo ha dirigido inclusive en la primera B metropolitana, así que imagínese usted. Bueno, ha tenido un paso hace 4 o 5 años All Boys por la primera B metropolitana y no es de los más confiables, vamos a ser sinceros. No es de los más confiables y no es de los más capacitados por ahí. Pero bueno, es tanto digamos entre comillas, la cantidad de árbitros y de partidos que hay en el fútbol argentino hoy, que me imagino que por ese
criterio, digamos, que tienen en la Asociación Argentina de Árbitros y en la designación de árbitros es que para algunos partidos también se eligen este tipo de árbitros, digamos, que no están en el top y en los que no. Muy bien, ya cambiando el chip y metiéndonos en lo que va a ser el partido de esta tarde, el equipo local que no viene teniendo un buen torneo, de todas formas es un rival importante, y aún así con sus bienes y sus irregularidades se ubica por encima de All Boys en la tabla de posiciones. El Blanquinegro, veremos qué partido sale a proponer, qué partido puede llegar a plantear, y veremos si logra imponerse en San Juan. Mirá, yo creo que lo que te decía, yo creo que hoy, más que nada teniendo en consideración de que es un rival que suele asumir el protagonismo y que suele ser un rival que va a buscar los partidos, me da la impresión de que hoy All Boys va, o por lo menos la primera intención que uno cree que va a tomar el equipo de Paraparato es de observar un poco qué es lo que es el rival, ¿no? Y va a tratar de defenderse y protegerse y resguardarse, si se quiere, en su propio campo, ¿no? Muy bien. Morales, ¿le parece? Repasamos los equipos, repasamos alineaciones. Se nos viene en muy poquito tiempo el arranque del partido. Dale, y vamos entonces a la formación que va a mostrar el equipo local. San Martín de San Juan va con Monjorg en la valla, Mariano Monjorg con la 1, con el 4 Llano, con el 2 Villegas, con el 6 Sienra y con el 3 Buontempo, con el número 8 Alejandro Molina, 5 Pela Itay, con el 11 Alexis Vega, ex All Boys, ustedes lo recordarán, con el número 7 Marcos Arturia, número 9 Matías Donato y con el número 10 Sebastián González. En el banco de suplentes, 12 Bonancea, 13 Augusto Aguirre, 14 Dante Álvarez, 15 Jonathan Blanco, otro ex All Boys, 16 Ludueña, 17 Borassi, 18 Acosta, 19 Gordillo, 20 Regalado, el técnico, así se dice, César Monasterio. El equipo sanjuanino tiene ese técnico desde mediados del campeonato. Bueno, un abrazo grande, Tommy. Sabemos que te estás recuperando, obviamente, de unas nanas. Agradecemos el saludo y, bueno, seguís sintonizándonos, obviamente, para detectar algunos errores que podemos llegar a cometer, obviamente. Bueno, acá estamos con link nuevo, Morales, ¿eh? Vamos, en una nueva transmisión, un nuevo link. Claro, nos bajaron el anterior por estar emitiendo un compilado, un resumen, que está en todos lados en internet, por supuesto, lógicamente, con lo que fueron las mejores jugadas, los highlights del partido entre All Boys y Defensores Unidos. Ajá. Bueno, había quedado pendiente, ¿sabes qué, Maxi? La formación de All Boys. La repasamos, la repetimos, ya más allá de que usted, hincha All Boys, ya lo sabe. El 1, Mitre. El 4, Pardo. El 6, Jonathan Ferrari. El 2, Buti. 3, Bobone. 8, Salas. 5, Muñoz. 7, Tomasetti, 10, Ibáñez, 9, Tolosa, 11, Iacobelis, cuando ya está en cancha el equipo de Paparato. Sí, señor, con todos ustedes está el Blanquinegro en el campo de juego. Aplauso, lógicamente, por una cuestión de cordialidad. Está el Boys en la cancha, en el Hilario Sánchez, para este partido importante e interesante para las aspiraciones de los dos, fecha número 28 de la Primera Nacional. Ya voy a estar repasando la consigna, de hoy, Morales. La verdad que estamos llenos de mensajes. A mí ya la dice, puto. Sí. Clasificar. Y nada. Y se... Usted dice Copa Argentina. Sí, Copa Argentina en el año que viene. Bueno. Voy a empezar a leer mensajes de amigos, de amigas. Hay un montón, la verdad. Sí. A ver por dónde empezamos. Voy a empezar por el del amigo Vito Camoya. Vale.
salvarse del descenso y solo si se puede entrar al reducido. Bueno, esa es la prioridad, me parece. Me parece que debería ser la prioridad. Darío Ferreiro, salvarnos del descenso nada más. Zaguacea, salvarnos del descenso y darle rodaje a los que podrían, a los que se podrían quedar, que son 5 jugadores más los chicos. Bueno, por ahí son un poco más los que se podrían quedar, pero bueno, sí, está bien. En principio no está mal. Sí, señor, se viene el equipo local de Morales a la cancha. Se viene San Martín al campo de juego, sí, señor. Con 2 Exal Boys en el plantel, con Vega titular, con Jonathan Blanco en el banco de los suplentes. Con un equipo con algunos jugadores importantes, por supuesto. Lógicamente, el arquero Monjor, un mediocampista importante como Pelaitay, con la presencia de Villegas, con Sebastián González, con Donato, con Monasterio en el banco de suplentes. Un partido importante por ese que se nos viene, ¿eh? Sí, partido de segunda fecha, creo yo. Sí. En el equipo de Villerium con un gol en contra. Bueno, Nico Pangu, salvarnos. 22 Pepo, apuntar el reducido. Claudio Italo Gavet. Así se dice, reducido. Por ejemplo, Ale Floresta, que nos dice entrar reducido. Damián de Brown, reducido. Y el último de esta tanda, Javi Camba, reducido también. Muy bien, sorteo de capitanes. Contempo, por supuesto, por el lado del equipo local. Ferrari, por el lado de Albois. Montempo que viene haciendo goles. Es un defensor que viene con el arco abierto. Convertir ante defensor de Belgrano. Que propone, que trata de ser protagonista. Y veremos qué partido plantea. El elenco de Norberto Paparato va quedando de a poco casi todo listo para el arranque del partido. Dije el señor Ramiro López, arrancará sacando, así se dice. El elenco local, parado frente a la pelota Donato. A su lado Sebastián González. Ya estamos en hora, Morales, ¿eh? Cuando usted lo disponga, Ramiro López, todo listo y todo dispuesto para el arranque del partido. Entre el Albo y el Santo Sanjuanino. Partido importante, estaremos repasando en un ratito la tabla de posiciones en esta Primera Nacional. Con Tomasetti como titular, era la única inquietud que tenía por confirmarse en el elenco blanquinegro. Con Tolosa nuevamente como 9. Esperemos que sí. Ahora sí, Ramiro López, ¿eh? Todo listo, todo preparado, pitó el árbitro y ya jugamos el primer tiempo. San Martín de San Juan y Albois en vivo en la pantalla de Albois TV. La primera salida que corresponde al elenco local por parte del número 6, Sienra. Pisa la pelota, Albois espera por ahora el equipo de Norberto Paparato con 4-4-1-1. Iacobelis como enlace, Tolosa como único punta. Senra que arriesga y pierde, le termina quedando el balón en la mitad del terreno de juego a el Pollo Ibáñez, combina con Iacobelis otra vez con Ibáñez, al piso traba y gana el ex volante de Flandria, lo tendieron en la pasada, que siga, dice Ramiro López, porque la pelota la toma Salas para Ibáñez, otra vez para Salas, Tolosa en el área, el centro de Salas que venía, salta Tolosa y no puede, el balón lo termina despejando ahora el número 4 Llano, daba una mano allí, el número 8 Molina en defensa. Tiene que salir y revolear el elenco sanjuanino. Primer
Minutito de juego frenético, vertiginoso, con Agüez pasando, con Agüez proponiendo. Ahora la réplica será para el equipo local. La pelota en los pies del número 3 con tempo. Se desmarca Donato, la pide González. Revienta Ferrari, ahí lateral para San Juan. En los primeros 20 segundos fue bastante violenta la infracción que le cometieron a Ibáñez en la zona central. Yo pensé que Ramiro López por lo menos iba a llamar algo la atención. Se ve que no está dentro de sus planes, ¿no? Bueno, muy bien, Isaac lateral que favorece al elenco local. Bontempo que combina allí con Donato. Tiene que tocar atrás para Sierra, que con pierna cambiada arriesga y gana en esta ocasión. Balón para Villegas, Villegas que la cambia toda a la derecha para Llano. Algo desprolijo el equipo local por ahora, ¿eh? Sí, señor. Balón por parte de Sierra, que metía el pase filtrado. La pelota que se escapa, amigas y amigos, lateral. Favorece al elenco visitante. Insistimos, ¿eh? Albois 4-4-1-1 por ahora, Morales. Jacobelis por esa zona de gestación, en esa zona de elaboración de juego, con Tolosa un poco más adelantado, digamos, pero con todos tratando de ser solidarios y tratando de dar una mano en la zona central para recuperar la pelota, como en este caso. Apurado Bobone, allí perdía por el pase que no fue de lo más prolijo posible. Recupera el número 8, Molina. Molina que toca con Pelaitay. Pelaitay para que el fútbol vuelva a empezar ahora en los pies de Villegas. Villegas que abre para Llano. El balón en la mitad del terreno de juego, metía en el pelotazo. Pica. Y con muchísima tranquilidad y serenidad, Lisandro Mitre, que toma la pelota. Morales. El juego no se atrapa el partido todavía. All Boys está con una actitud de espera, obviamente, lógica. Es el visitante. Uno cree que a medida que pasen los minutos, si se mantiene este resultado, lo va a tratar de sellar y lo va a tratar de confirmar. San Martín y San Juan, por el momento, no logra la precisión que debe querer su técnico, César Monasterio. Saludos a los amigos y las amigas, que nos están sintonizando, que se prenden. Algunos se habían quedado en el link pasado, ¿eh? Bueno, los invitamos a que vengan al nuevo, ¿no? De a poquito se irán pasando al nuevo, sí señor, porque la otra transmisión, lamentablemente para nosotros, y para ellos también, sí, ha sido bajada, ¿no? Qué bárbaro, Morales. Impresionante. La pelota se la lleva allí Jerónimo Tomasetti, combina con el Pollo Ibáñez, arriesga y pierde Ibáñez. Allí para que la salida sea prolija por parte de Nicolás Pelaitay. A correr ahora Molina, que juega para Donato. Se escabulle bien Donato de la marca del central Buti. Balón para Llano. Llano que toca ahora para Molina. En cara Molina. La puntea Tobías Bobone. Amigas y amigos, y saque lateral. Favorece al Santos Sanjuanino, pasando la barrera a los 4 minutos de este primer tiempo. 0 para San Martín, 0 para el Boys, y por ahora el partido no se arma, Morales. Aguánteme, pelota para Molina, mete centro Molina, cruza toda el área, le va a quedar en la izquierda a Bontempo, Bontempo de primera a la carrera, mete un lindo centro arriba, Buti, el rebote por parte del Pollo Ibáñez, Ibáñez que toca allí para el pivoteo de Tolosa, se saca un hombre de encima, la pelota le queda de carambola a Jerónimo Tomasetti, la pide en la derecha, Salas que pasó con una topadora, Morales, Sí, por derecho. No lo vio nadie, Tomasetti, el rodeo, el freno, para que ahora el fútbol vuelva a empezar en la zurda de Facundo Buti. Buti que toca para que ahora emerja la diestra de Jonathan Ferrari. Lo mató a Pardo. Se pierde el balón por raya lateral. Amigas y amigos, saque de banda que favorece al Santo Sanjuanino. Apura rápidamente Llano. Llano toca atrás para que empiecen en la zurda de Sierra. Sierra con Molina. Molina con Bontempo. La cobertura dando una mano en defensa del Pollo Ibáñez. La salida con taco por parte de Salas. Hay falta, sí señor, ¿eh? Falta contra Ibáñez. Tiro libre para el Boys. Qué lejos dirige Ramiro López de las jugadas, Morales, ¿eh?
está lejos del área por ahora Ibañez, ¿no? Dando una mano en la recuperación de la pelota y tratando de asociarse allí con los defensores, con Pardo, con Jonathan Ferrari. Por el momento va a ser, creo yo, que va a ser clave la posición que asuma en el campo de juego Matías Muñoz. Eso nos va a permitir. Che, histórica victoria de las chicas del futsal de Alboy femenino. Sí, ¿eh? Señor, van a jugar la final. Filtrada la pelota, Tomasetti para Tolosa, pica. Y le queda mansita al arquero Monchor, que se puso una gorrita porque tiene sol en contra y no se ve absolutamente nada. ¿Eh? Y para seguir con el fútbol femenino, pero el de once, ayer, las chicas de All Boys, las chicas que dirige Andrea Jorge Mitre, en 0 con Camioneros en condición de visitante. La lleva Tomasetti, balón para Jacobellis con la individual, arriesga y pierde. El juvenil de All Boys. Hay falta a la pasada, sí señor, de Salas. Tiro libre para San Martín. Bueno, usted seguramente me va a pedir el banco, yo ya me anticipo y se lo doy. En All Boys, el 12 López, el 13 Lucas, 14 Lucas Ferrari, el 15 Santiago Galucci Otero, el 16 Melo, 17 Thiago Calone, 10 Pablo Zárate, que volvió a la convocatoria, 10 Enzo Avaro y 20 Miqueas González. En cualquier momento sigo leyendo mensajes, Morales, ¿eh? Vale, vale. Sí, señor. ¿Cuál es el objetivo de All Boys en el sprint final del torneo? Lo leemos, por supuesto. ¿Cuál debe ser el objetivo del equipo de Paparato en estos últimos partidos, en estas últimas fechas, Morales? Sí. Se la lleva Donato y consigue córner. Sí, señor. El 9 de San Martín, que había salido a jugar lejos, arriesga, ganó y consigue un buen tiro de esquina para el equipo de Monasterio, amigas y amigos. Me parece el lateral, ¿eh? Dieron lateral, finalmente. Sí, dieron lateral. Sí, señor. Va a sacar de banda llamativamente el 8, Molina, ¿eh? Esta vez no pasó Llano. Llano es quien toma la pelota. Ahora metía un centro rasante al piso, atento con la marca el número 3, Tobías Bobone. Cobraron falta, sí, señor. Le cobraron falta, le terminan cobrando infracción. Ahí a Cobelis, al número 11. Y hay tiro libre para San Martín, que de a poco, sin claridad y con empuje, lo mete a Luis en su propio campo. Sí, es cierto, con más empuje y con más tosudez, si se quiere, que fútbol, que juego. Uno al Boys que tampoco, vamos a ser sinceros, Maxi, ¿no? Tampoco está firme en la salida, ¿no? Se han visto ya algunos desacoples en la dupla, que no es claro tampoco cuando intenta estar por las bandas, ya sea a través de Salas o a través de Bobone. Muy bien, Sebastián González y Alexis Vega para esta pelota parada. Pasado los 9 minutos del primer tiempo, el equipo que dirige Monasterio con una buena chance. El centro que venía por parte de Vega. Atención, la pelota queda boyando. Y la termina sacando el hombre de San Martín para mí, ¿eh? Pardo, córner. Bueno, Ramiro López indica córner. Tiro de esquina, favorece al elenco de San Juan, que trata de meter centros frontales, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí en el arco que da espaldas a la tribuna local, precisamente. Uno le reclama a Mitre que sea un poco más decidido en las salidas, ¿no? La banda del Pueblo Viejo con una buena convocatoria, ¿eh? Mm. Está linda la tarde, Morales. Sí, señor. Muy linda la tarde para ver el fútbol, para quedarse en la pantalla del Boys TV con San Martín y el Boys. El partido que por ahora está 0-0, el centro que venía por parte de Vega. Devuelve Ferrari de cabeza, la tienen que sacar ahora, ¿eh? La tienen que jugar rápidamente, la sacan atrás para que el fútbol vuelva a empezar en los pies de... El arquero Monchor tibiamente presiona a Tolosa, pero Luis por ahora hace eso, ¿eh? Sale rápido, pero sin claridad. La réplica por parte de Molina. Molina metía a centro, la pelota queda en el área, le pegaron el arco y tapó Mitre. Y tapó Mitre para mandarla al córner, un gran remate a quemarropa del número 10, Sebastián González, que parecía solo, tan solo, que remató con total claridad Mitre al córner. La más clara del partido fue para el Santo Sanjuanino. Tiro de esquina para el local. Sí, muy claro y muy solo, muy libre apareció el número 10. Un remate a bocajarro, muy bien Mitre arrojándose sobre su izquierda.
otra vez González para el centro, devuelve Guti de cabeza, el peligro no cesa porque la pelota le queda a Molina, Molina mete centro para el cabezazo de Donato, se lo perdió, se lo perdió el 9, en 15 segundos tuvo dos chances claras San Martín, salida para el juez que se salva el equipo de Paparato. Sí señora, no pasaba absolutamente nada hasta que llegó ese remate a bocajarro del número 10, Sebastián González. Una muy buena contención de Mitre yendo hacia su izquierda. Después esa pirueta que ensayó Donato que no fue certera. Pero el equipo local, obviamente, con sus limitaciones, con su esfuerzo, empieza a tratar de ser protagonista. Bueno, y Paparato tratando de sacar al equipo para adelante. Sí, Paparato activo. En este momento es parado, con su buzo de color de gimnasia, digamos. Ese buzo clásico ya de gimnasia que utiliza. Tratando de dar indicaciones, ¿no?, a un equipo que por el momento está como apichonado, se diría así. Se para muy atrás al Boys, Sí. Decididamente muy atrás defiende el equipo de Paparato. Allí Muñoz de cabeza, lo van a buscar a Salas, que todavía sigo sin entender de qué juega. Aguante bien Morales, le queda la pelota al hombre de San Martín arriba. Arriba, dice el árbitro del encuentro, era Arturia el que intentaba desnivelar. Me parece que limpito Guti en esta, Sí. El retroceso de Jordi, ¿no?, en esa duda que dejó picar la pelota, le ganaron la espalda y bueno, sí, se venía cayendo el número 7 Arturia, controló bien Mitre como para desalentar el riesgo. Otra vez de cabeza Donato para Arturia, hay falta contra Pardo, que sigue, dice Ramiro López, la quiere revolear Jonathan Ferrari, recupera Arturia, atención, Arturia pide falta. Ramiro López que dice que sí, ahora sí le cobra falta, lo van a advertir a Arturia, pare de quejar, parece ser el segmento de este tramo del partido. Tiro libre para San Martín, Morales, que no fue en la primera, pero sí fue en la segunda. Sí, y empiezan a reiterarse los yerros de Jonathan Ferrari, ¿no? La lentitud que a veces demuestra el capitán de All Boys, digamos, para hacerla más fácil, ¿no? En ese tipo de jugadas, de la pelota te viene y cuando te viene apurando y presionando, y gestionar y sacar la partida. Creo que se equivocó. Para el equipo. Muy bien, Morales. Tiro libre para el Santo Sanjuanino. Esto será para la diestra de González. ¿Sí? Sí. Que es peligrosa, que es importante. A su lado también Vega, pero para mí no se lo saca nadie, al 10. Muy cerquita del sector del tiro de esquina. Zona izquierda del ataque de San Martín. González y Vega proponen mucha gente y ataca muy cerquita de la zona de Lisandro Mitre. San Martín, atención, ojos bien abiertos para Mitre y para la defensa del Boys. Hay tiro libre para San Martín. González que le pega al arco, la termina devolviendo Ferrari. La saca por un costado. Esto tiene que ser lateral. Que favorece al equipo de Monasterio. Que empieza decididamente a ser mejor. Ahora sí, Sí, con sus armas, ¿no? Tratando de, a veces, meter demasiados centros. De meter demasiados pelotazos de cualquier punto del campo de juego. Pero empieza a estar en forma más asidua. ¿Cuál crees que debe ser el objetivo de All Boys en este sprint final del torneo? Contanos, que en instantes seguimos repasando algunos mensajes. Atención, pivotea Arturia. Balón para Pelaitay. Abajo. Abajo el cruce, el quite para sacarla por un costado por parte de Matías Muñoz. Saque lateral que favorece a San Martín, que arrincona, insisto. Que arrincona, que ataca, que quiere, que mete centros en el área, que defiende Lisandro Mitre. Por ahora, el partido querido Cabezón Morales 0-0. Por ahora, All Boys empata. ¿Sirve el empate esta tarde? Y vamos a ver cómo se da en el transcurso del partido. Yo te diría que sí, o sea, que All Boys sume de alguna manera, me parece que no debería ser. Usted cierra, hoy firma. Y más, si usted instaló All Boys, te digo que el partido falta. Falta una eternidad, Morales en San Juan, 0 para San Martín, 0 para All Boys. Hay un nuevo tiro libre, sí, escuchaste bien, Hay un nuevo tiro libre para San Martín, que quiere el primero de pelota parada. A pegarle ahora a Vega, Alexis, el 11. Sí, exacto. Van todos, Morales, le digo.
al área blanquinegra. Con Sol también en contra, Mitre, por ahora sin gorrita. La orden de Ramiro López ahí preparada. La sacaron allí para Molina. Molina hasta el fondo, Molina hasta el fondo. Se fue completo y todo, me parece, ¿eh? Sí, señor. Sí. Saque de arco para el Boys. Sí. Por la pelota. También en la salida. Tienen esas dudas fatales, digamos, los zagueros centrales en decidir si revientan o no, si salen jugando. San Martín de San Juan, si hubiese estado un poquitito más fino, ya estaría en ventaja porque ya tuvo por lo menos dos chances claras como para abrir la puerta. Lisandro Mitre para devolver. El arquero de All Boys apunta a campo enemigo para que pivotee Tolosa. Allí emerge la figura de Matías Muñoz, que toca para Salas. Qué poquito participa Salas en ataque de Arons, ¿eh? Está participando muy poco. Y te digo, ¿esto es lateral? Sí, señor. Falta, no, tiro libre. O tocaron así a la pasada el pollo Joaquín Ibáñez y cobró Ramiro López. Ibáñez, que también viene a jugar a la derecha, ¿eh? Juega libre, juega suelto. Sí. Trata de asociarse con Jacobelis por ahora. Por ahora han sido pocas las prestaciones que ha mostrado el Boys de mitad de cancha hacia adelante esta tarde. Sí. Arturia, que juega, atención para González. González y el centro. Rebota la pelota allí en el pollo Ibáñez. Termina revoleando Tobías Bobone. Arremete San Martín ahora con Molina, con Pelaitay, que iba al piso y trababa sin falta. Ganaba la pelota, regala Ferrari. Enésimo error del capitán de All Boys en este tramo del partido. Recupera la pelota Vega con González, con Donato, con Vega, con Donato otra vez. Entra al área Donato. Impecable Ferrari aquí, enmendando su error y zafando y salvando All Boys de lo que era una buena llegada del equipo local. Ataca el equipo de Paparato aquí con el pollo Ibáñez. Le va a pasar Salas en la derecha. Ibáñez pide Tolosa en el área. Ibáñez al arco. Tirito del pollo. Salida para Monllor. Salida para el equipo local. Bueno, pero fue el primer tiro al arco, ¿eh? De All Boys sobre 18.000. Se le ha correr hacia adelante. Se le salía, como dijo nuestro relator Maxi Martín, le salió un tirito. Pero fue la primera llegada más o menos concreta que tuvo el equipo de Papá. Bueno, 18 minutos, Morales, ¿cómo la pasa? Estupendo acá, disfrutando de un buen partido, con sol. ¿Un buen partido? Un buen partido. Podría haber sido peor, ¿eh? Le digo. El partido por ahora no se arma, Morales. No se arma, es cierto, pero tampoco es un... A ver, no abusan tampoco de la pierna fuerte. Nosotros, claro, usted por ahí, uno de los partidos que hemos transmitido últimamente, un Brón de Puerto Madryn All Boys, en 15 minutos ya teníamos dos goles. Cierto. Pero el final no fue como esperábamos, ¿no? ¿Eh? No. Ojalá que tampoco sea hoy ese final, ¿no? ¿Repasamos la tabla un ratito? ¿Tiene ganas? Sí, después, sí, cuando quieras. Bueno, el balón boyando en la mitad del terreno de juego, arriba con falta. El hombre de All Boys era Pardo, sí, señor. Falta contra Donato, que se mueve mucho y bien por ahora, ¿eh? Sí, sale bastante del área, no juega como un 9 clásico. A veces termina siendo el hombre más de punta en San Martín, termina siendo el número 10. Repasamos la tabla. Después de esta. Bueno. El tiro libre, Morales. Para el equipo de Monasterio. Que busca el primero. ¿Lo crees a esta altura? Ha sido un poquitito más, pero no ha sido sostenido el avance, digamos, o el dominio como para merecer la ventaja. Sebastián González para reponer de tiro libre esta pelota pasando la mitad de la cancha. Hay pelota para San Martín de San Juan. González y el centro la peinaron y la termina devolviendo y sacando por un costado allí, dando una mano en defensa, sí señor, Matías Muñoz. Ahí saque lateral para el Santo. Otra clara que tuvo corner, el equipo de Monasterio. ¿Dieron córner? Sí, un córner. A ver, esto reafirma más. Sí. All Boys defiende muy mal la pelota parada en contra generalmente porque se cometen distracciones. González para ponerla en juego, arriba el cabezazo de Donato, afuera. Quería en segunda jugada, arriba dice Ramiro López, salida para el Boys.
Creo que la pasa bien en San Juan, ¿eh? Sí. A veces me da la impresión de que el equipo de Papato se tira, se echa demasiado atrás. Rival lo arrincone con poco, ¿no? Con centros al área, al corazón del área. El que salvaba me parece que era Guti, como para mandar la pelota al cuadro. Bueno, repasamos la tabla, Morales. Vamos a la tabla. Dale. También tenemos los resultados, ¿no? Dale. Pero la tabla dice, de mitad de tabla para abajo, Güemes y Old Boys con 32, Patronato que juega en un rato con Morón, 31, Alvarado que ya jugó, tiene 31 también, Magro que le ganó ayer 2-0 a San Telmo, tiene 29, Brón de Puerto Madryn que le ganó 3-0 esta tarde a San Martín de Tucumán, tiene 27, y en el fondo están San Telmo, 23, y Flandria con 23 que juega mañana. ¿Quién es el último que entra reducido, Morales? San Telmo y Flandria, los dos tienen... No, el último que entra reducido. Ah, el último que entra reducido, Cadu. En estos momentos que está empatando 0-0 con Nueva Chicago, en Zárate. ¿Con 38? 38. Al Boys 32. 32. Ojo, ¿eh? Para los amigos, ¿no? Falta mucho. Para los amigos que escriben. Sí. Defensores, sí. Claro, ya jugó. Está jugando y está terminando su partido con Nueva Chicago. Qué campaña de mayor en Defensores, ¿eh? Defensores de Belgrano, sí. Ha mejorado mucho. Sí. Defensores de Belgrano ha mejorado, ha metido algunos triunfos importantes en las últimas fechas. Muy bien. Yo digo, ganando al Boys se acomoda, Morales, ¿eh? Sí, es cierto. Ganando... Es cierto que el Boys ganando hoy... Respira un poquito. Respira bastante más, sí. Se le sacaría 11 puntos al último, digamos. Sería una muy buena diferencia. Pero me deja ir relator de... Partido a partido, sí, yo sí. Le diría tiempo a tiempo, le diría, porque el Boys ¿cómo no, eh? Es tan desconcertante que a veces juega. Sí, tranquilo. Sí. Es tan desconcertante el Boys que a veces juega un primer tiempo aceptable, como le pasó en Puerto Madryn, y un segundo tiempo verdaderamente caótico. Yo le voy a mostrar el celular, Morales, ¿eh? ¿Para qué le da a usted? Sí. Reducido, entrar al reducido, apuntar al reducido. Bueno, la gente está. Ilusionada, Morales, ¿eh? La gente está bien. Yo... Por ahí, es de analizar y describir lo que vemos. Y que no lo verdaderamente vemos, o hemos visto a lo largo del campeonato, más allá de que ha evidenciado un ligero repunte el equipo sí. En las últimas fechas. Claro, acá alguno nos apuntaba a entrar a Copa Argentina. Aguánteme después de esta, ¿eh? La lleva allí Molina, la marca... Que venía por parte del Pochi Ibañez, tiene que tocar atrás Molina, balón para Alexis Vega, Vega que la juega al área, devuelve Facundo Buti de cabeza, carambola que favorece en este caso a Sebastián González, encara González, el centro de González que venía al piso Donato, al piso Arturia, al piso todos por ahí, lo cierto es que nada por aquí, es lo que dice Ramiro López, deberá cubrir y deja correr muy bien allí, sale a la pelota. Salida por Old Boys, completaba y decía que para algún amigo y amiga que nos escribe, que nos pedía por la Copa Argentina, el ingreso a la Copa Argentina significaría que Old Boys jugara reducido porque es el octavo puesto los que clasifica. Son los primeros 15, creo que son obviamente aquellos dos que son finalistas. Sí. Y los otros 7, digamos, consiguen la tabla de cada uno. Sí, señor. Les recordamos que... Tuvimos que cambiar el link, la emisión de partido. Les agradecemos a los que están de vuelta acá en un nuevo link por un bloqueo por parte de la emisora de los derechos por haber pasado unas imágenes de un partido que ya, de un resumen, ¿no? Mejor dicho, sí. De un partido que se jugó hace una semana. Bueno, se viene la primera amonestación sí. Para el número... Creo que fue para Pardo, ¿eh? Sí, para Pardo. Para el número 4. ¿Estaba percibido Pardo? No, me parece que no tiene problemas de amarilla todavía. Bueno, amarilla para Pardo, de 4 al Boys. Que no la pasa bien esta tarde, ¿eh? Y es que el Boys no se siente como jugando como número 4, digamos, ¿no? Me da la impresión de que la posición de Pardo natural es ser. Tiene que ir al costado y a marcar banda. Una que otra falencia. Muy bien. Queda en el piso tendido Lisandro Mitre. Ojo. Pierna derecha. A ver si
si sintió algún golpe, algún impacto. Tobillo derecho pareciera, ¿no? Sí, esa parece ser la zona afectada. Por las dudas, Alessandro López en el banco. ¿Repasamos quién se acompaña de Paparato? Cómo no, 12 Alessandro López, 13 Luque, 14 Luca Ferrari, 15 Galucci Otero, 16 Melo, 17 Calone, 18 Zárate, 19 Avaro, 20 Miqueas González. ¿Tendrá minutos Galucci Otero hoy? Algo de partido. Para sumar rodaje. Teniendo en cuenta que ya tuvo dos lesiones desde que llegó al Boy. Bueno, se va a reanudar el juego, con Leonel Bontempo, que la va a jugar a el sector derecho del campo de juego. Pelotazo que viene allí para Molina, que le pega al arco. Rebotan Bobone y hay córner. Tiro de esquina para San Martín. Que sin ser claro, insisto, empieza a hacer méritos. Sí, empieza a arrinconarlo. A uno que se para mucho, muy atrás. Se pone un objeto bastante campo y le permite al equipo verdinegro llegar a los ponchazos, es cierto. Pero merodear el área. Sí. Sebastián González para reponer este tiro de esquina. El centro de González que venía, el cabezazo. Y abajo, atento. Lisandro Mitre, bien direccionado. Le faltó fuerza, me parece, al cabezazo del número 2 Villegas. Lo cierto es que ya contiene Mitre para el Boys. Segunda chance, digamos, clara que tiene el equipo sanjuanino como para ponerse en ventaja. Buena cobertura del arquero de All Boys. Es cierto, la pelota tal vez le haya ido un poco a las manos. El viento me parece que cruza la cancha. En estos momentos no favorece ni a uno ni a otro, pero... Jugó Jacobelli para Ibáñez. Ibáñez para que la tenga ahora Tolosa. Sale muy lejos Tolosa allí. Hay falta, sí señor, contra Juan Carlos Salas, que la ganaba desde el piso, que no, dice Ramiro López. No. Morales, qué lejos dice Ramiro López. No aparecía ni en cuadro siquiera de la foto. Ramiro López, bueno, nos tenemos que acostumbrar a eso y por eso Ramiro López está considerado como uno de los árbitros menos capaces de la categoría. ¿Ah, sí? Sí. Qué poco hemos nombrado también a Tomasetti, por ahora, Morales. Sí. Aquí se la lleva desde el piso y falta contra Jerónimo, sí señor, Falta y tarjetita, amigo López, ¿Hay tarjeta, Morales? Hay tarjeta para el número 3, para Bontempo. Lo atendieron a Tomasetti, Bueno, fue una misma infracción que le prodigaron a, me parece, ¿no? Al Pollo Ibáñez cuando iban 20 segundos nomás. La diferencia es que cuando iban 20, Rami no molesta a nadie y ahora que van casi 30, 28 tenemos, ahora sí, Ramiro López se digna a sacar la tarjeta amarilla. Bueno, y abajo, dolorido Tomasetti en Albois, Sí. Que si ya venía con alguna molestia, con alguna preocupación, con algún síntoma, le digo, lo sacudieron lindo. Le dieron fuerte. Al 7 Albois. Sí. Se pone de pie el número 7. Seguramente será quien reponga este tiro libre entre Tomasetti y... Ibáñez. Ibáñez, sí señor. Esta pelota parada para el Boys. No ha llegado todavía el equipo blanquinero, ¿no? Ese remate medio arrastrón de Ibáñez, que controló bien Monchor, que eso pasó a los 18, creo. Sí. No ha sido más. No ha habido más chances claras del equipo de Paparazzi. Hasta aquí, poquito. Sí. El partido de Albois. Pero, ¿quién le dice, Morales? Irá el Pollo Ibáñez, el centro. Atención, quería Buti, pero no podía. Se pasaba el número 2. Habrá cobertura, sí señor, por parte del número 4, Llano. Pelotazo de Llano. Lo va a buscar a González. No quiere tu tía. Y la saca por un costado Bobones. Salida para San Martín. Apura el 4, Llano. Balón para Molina. Otra vez para Llano. Retrotraen para que el fútbol vuelva a empezar en los pies del número 2, Villegas. Villegas que toca para Molina. Se desprende Pelaitar por la mitad del terreno de juego. Balón para González. González que toca para Vega. Vega con Pelaitar. Toca y toca el equipo de Paparato. 30, sí señor. 30 minutos del primer tiempo. 0 para el Santos. 0 para el Albo. En vivo en la pantalla de Albo TV. Habrá saque lateral que favorece al equipo local. Apura Bontempo. No. Tranquilo. Con tiempo. El número 3, Lionel Bontempo. Vos fíjate lo lejos que está del arco contrario Joaquín Ibáñez, ¿no?
cómo está tomando precauciones defensivas, si se quiere, el número 10 de All Boys. La sacaron atrás para Sierra. Sierra que toca para González. González con buen tempo. Otra vez la pide el número 11, Vega. Vega con González. ¿Hay falta, Morales? Sí, señor, hay falta. ¿Y tarjeta para Jacobelis? Y yo creo que debería hacerlo, pero no sé si Ramiro López lo va a sancionar. Me parece que no, ¿eh? No. ¿Sigues? Bueno, nos apunta la producción. Terminó empate. 0 para Defensores Unidos, 0 para Nueva Chicago. El CADU ingresando a reducido, insisto. Por el momento sí. Mañana tiene que jugar Temperley, eso está claro, ¿no? Bueno, al Boys la semana que viene se le viene Flandria. Martes a las 15, a las 20 horas. Martes 15 a las 20 horas en Floresta. Después de las PASO sería esto. Exacto. Bien. Y después All Boys tiene que jugar en Mar del Plata, ¿eh? Con Alvarado. Con Alvarado. Sí, señor. Sin acreditación de público visitante. Sin acreditación de periodismo medio, visitante, medios, perdón. Partidarios visitantes, exactamente. Sí, Alvarado no quiere líos. No, no hay. Es una decisión que han aguante, tomado. Aguante, Morales, el centro que venía de González a las manos de Dimitri. Es una decisión que han tomado tanto Alvarado como Aldo Civi. No acreditan medios partidarios de equipos visitantes. Para y, evitar... diga que juegan en el Minela, ¿no? Que, claro. Tiene, que debe tener 80 cabinas. Más o menos. Por lo menos. Más o menos. Para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Igual alguno que otro se las ingenia, digamos, para estar, ¿no? Pero no se puede transmitir. Exacto, no se puede transmitir. Bueno, partido con Alvarado, importante también, ¿eh? Sí. Bueno, todos son importantes ahora, Morales. Sí, a ver, de acá hasta el final del campeonato van a ser todos partidos, si se quiere, como para sumar, empiezan a definir puestos, ya sea en la tabla de arriba, en la tabla de abajo. Sí, All Boys ya empieza a jugar los partidos que tienen un peso específico un poco mayor. Molina juega con González, ahora la pelota que le queda a Vega hasta el fondo, Vega, el buscapié de Vega, atención, palón para Donato, entra al área Donato, quiere girar, le cae en el área a Arturia, carambola del área y la tiene que sacar por un costado Facundo Pardo, estaban todos habilitados, Fácil resolvió San Martín de San Juan. Diga que fue un envío sesgado, pero uno no se imagina por dónde pasó esa pelota para que Mitre no la controle, ¿no? Está bien el 9 de ellos, Morales, ¿eh? Sí. Está muy bien el número 9 de Donato. Es un buen jugador. Donato también, ¿eh? Donato también, sí. Sí, señor. González para Vega, Vega para Molina. Se desprende ahora el número 4, Llano. Llano que toca otra vez para Vega. El rebote a medias por parte de Bobone. Al Boys revolea. Le dura 2 segundos la pelota al equipo blanquinero, ¿eh? No se hace. Me parece que está el principal de... No tiene quien la maneje, quien la controle, le cuesta un montón. Y bueno, recién la verdad, la jugada en la cual hubo una serie de desaciertos defensivos y jugadores que no podían sacar la pelota, y lleva un poco la preocupación, me parece. La hizo muy bien Donato, insisto, jugando hasta aquí un muy buen partido. Encortada la pelota que venía para el pollo Joaquín Ibáñez. La pisa Ibáñez, se tira Ibáñez arriba, dice Ramiro López. A por lo menos 5 o 6 metros de la jugada. No había falta, lo cierto, ¿eh? Nobleza obliga para el amigo Ramiro López. Saque lateral para el Boys. Tiene que jugar el 4 Pardo. Yo creo que, corregime Cabezón si me equivoco, al Boys con estos jugadores puede jugar mejor, ¿eh? Sí, ya ha dado muestras de que ha jugado en algunos tramos de mejor, digamos. Pero sí, es cierto, al Boys le cuesta a veces silvanar fútbol, le cuesta generar circuitos. Después, hay algo esencial que siempre marcó el técnico desde que asumió. A All Boys le llega mucho. Y cuando le llega mucho a un equipo, siempre está propenso a que le conviertan. Y All Boys es un equipo endeble. Endeble en la faz defensiva, obviamente. Se distrae demasiado en las pelotas paradas. Aguánteme, Morales. Pelota para Molina. Tiene que cruzar y mandarla al córner. Bobone que se abre de manos y dice: y muchachos, si no marca nadie es difícil, ¿eh? Tiro de esquina para el Santo, que está al acecho. Sí. Ya está merodeando un poco más cerca del arco de Mitre. Ya el equipo local, digamos que presiona de una manera distinta. Y ya como que está cerca, digamos, convertido.
Atención, 35 minutos el tiro de esquina por parte de Sebastián González. Atropellaba el 7 Arturia. Arturia se la lleva por delante, le pega al arco. Un tirito le salió a las manos de Lisandro Mitre. Pero sigue aproximándose el equipo de Monasterio. Sigue llegando y a esta altura creo que ya empieza a hacer méritos para convertir el primero de la tarde, Morales. Sí, porque Olboy lo deja venir, porque no controla la pelota en el medio, porque tampoco es firme en la salida. Y la verdad que no ha sido un buen primer tiempo en estos 36 minutos que se llevan disputados del equipo de Paparato, con errores evitables, ¿no? Coberturas que son flojas desde la salida, controles que no se dan en pelotas sencillas. Usted firmó ya, ¿no? Yo, dígame, ¿cuánto faltan? ¿Cinco, nueve de este tiempo? Sí, y yo 60 digo, minutos más o menos. Yo le digo que apenas arranca el segundo tiempo, si se mantiene este resultado. ¿Sí? Sí. Bueno, Acevedo sí, ¿no? Antes de arrancar la transmisión. Sí. Salida por parte del número 3, Bontempo. Qué difícil es encontrar un jugador que haya tenido un rendimiento destacado en Albois, hasta acá. El 1. Acá lo acaba de decir la producción. Lisandro Mil. Se la lleva Arturia, atención. Arturia mete centro, pasadito, devuelve. Tobías, Bobone. Anticipa de cabeza, pero ahí está. Estaba adelantado el 9, sí, señor. Sí. Salida para Albois. Sí, el arquero termina redondeando y siendo el mejor valor de estos primeros 37 minutos en el equipo de Paparato. Digamos, por su atajada, por su seguridad en el juego hasta aquí, y porque la verdad los defensores no lo han ayudado y no han colaborado con él, ¿no? Cortito el pase de Tomasetti con Matías Muñoz, otra vez para Tomasetti de primera. Venía allí la pelota por parte de Jacobelli con el Pollo Ibáñez con Tolosa, la pide Salas en la derecha. Qué poco lo buscan a Salas, Morales, Primero pasa la pelota por Pardo, no, por Salas, que volvía. Claro. Que volvía, está adelantado, ¿Que sigue? Bueno, que sigue, aparecía adelantado. Tomasetti que juega para Salas. Estaba adelantado, ahí Salas, sí, estaba. Qué tarde levanta la bandera, Morales, Mamita querida, Sí. Salida para San Juan. Apura el número 8, Molina. Levanta la cabeza, Molina. Le va a picar Donato. Pelotazo para el 9, rebota en el 3, Bobone, saque lateral para el equipo local. 38 minutos del primer tiempo, 0-0. San Martín y Albois en vivo en la pantalla de Albois TV. Contanos cuál debe ser el objetivo de Albois en el sprint final del torneo. Te leemos, por supuesto, en vivo. Morales va a repasar un ratito el suyo, Pelotazo para Arturia. Devuelve a medias Franco Pardo. Ha estado errático Pardo hoy, Sí, saliendo a veces a destiempo. Bueno, se ha ganado la amarilla también, ¿no? Con esa fuerte infracción que tuvo en la mitad de la cancha. No ha jugado el Boys bien en estos primeros 38 minutos que llevan disputados. ¿Cuál es el 4 titular en el equipo de Floresta? A ver, si vos me preguntás a mí, debería. Y no, si se quiere que vos pases sin Bernat. Lo trajiste. El banco está Luque también, Con posibilidad de ingresar. Lateral por la derecha. Lateral para San Martín. Sigue reponiendo el 8. Me llama la atención. Es Molina. Molina que va a jugar. Lo van a buscar a el número 9, Donato. Se mueve bien Donato. Pelea, la ganó Donato. Sí, señor. Hasta el fondo el buscabí para Arturia. Lo erró. Ah, no, el gol que acaba de errar el número 7, Arturia. Pide córner, ¿le dan? Bueno, le dieron. La tocó Mitre nomás. Tiro de esquina para San Martín, que estuvo aquí, sí, En la diestra del 7, la más clara del primer tiempo. Fue muy bueno el movimiento del 9, Donato, dejando en el camino a Puti y tirando el centro atrás para llegar al 7. González y el centro, aguánteme, Morales, devuelve Buti de cabeza. El rebote le cae al 8, Molina. Comete falta, que sí, ahí se Ramiro López, le queda al Pollo Ibáñez. Ibáñez se saca la pelota de encima. Ah, pero ahí no puede darle de ventaja a Ramiro López. No hubo ventaja, No hubo ventaja, ninguna era. Ninguna ventaja, Bueno, ese es uno de los criterios, digamos, que se emplea para calificar a Ramiro López como uno de los árbitros más flojos de esta categoría. Está haciendo un partido interesantísimo, se lo repito, Morales el 9, Donato. Inferiores de Lanús. Ah, mire. Sí. Ha jugado en Atlanta también,
fugazmente en algún campeonato anterior de la Primera Nacional. Bueno, me entusiasmó el final del primer tiempo, Morales, porque Al Boys quiere, porque también quiere San Martín y San Juan. Pelotazo que revienta Juan Carlos Salas. A la pesca Tolosa, a la lucha Tolosa. La devolvía el número 6, Sierra. El balón que queda bollando en la mitad de la cancha. Le cae a Tomasetti. Le va a pasar allí en la izquierda a Bobone. Quería tirar un taco Tomasetti. No está bien físicamente Tomasetti, ¿eh? Me da la impresión de que no está al 100. No está bien Tomasetti. Veremos si puede aguantar. Lateral para Molina. Molina y el centro Ferrari de Palomita al córner. Tiro de esquina para San Martín. Que empieza a hacer merecimientos. Está el arco de Mitre, obviamente. En los Sales como Donato, que se atrás, que juegan a los costados. Final. Hay córner para González, el centro que venía a medias, la despeja Salas, el remate al arco por Bontempo afuera, a las nubes, a un familiar en la platea, en la popular, Morales, saque de arco para el Boys. Saque de arco para número. Los tres minutos y pico que quedan de haciendo la etapa para reordenarse, para resetearse. Para que Paprato dé un par de indicaciones en los vestuarios, en los camarines. Y que tal vez tenga alguna modificación, algún cambio. Los jugadores del Boys. El campo de juego. ¿Qué tenemos en el banco, Morales? 12 López, 13 Luque, 14 Lucas Ferrari, 15 Galucci Otero, 16 Melo, 17 Calone, 18 Zárate, 19 Avaro, 20 Miqueas. Buena amarilla para Iacobelis por protestar. Amarilla Iacobelis para protestar, y si no estoy equivocado, la es la quinta. Quinta. Sí, señor. No juega con Flandria. No se duda esto. Bueno, sí, recontra caliente el pibe Albois, ¿eh? El número 11. ¿Se vendrá la posibilidad para Varo? Pregunto. Y puede ser, ¿eh? Sin Morales. Sin Morales, obviamente lesionado. Sí, puede ser una alternativa. A mí me gustaría verlo a Calone nuevamente. También Calone, dice usted. Pero bueno. Puede ser también, Puede ser, Morales. Salida para el equipo local allí. De... Sí. Muchos, Sí, sí, sí. Qué poco ha ganado. Ay, por favor. Yo tengo ganas de ver a Lucho Otero, Morales, un ratito. También, ¿no? Como para cagar rico. Aguánteme el pelotazo de González en el área, le cae a Vega. Vega se la cede a González, ahí está González al arco. Impresionante Mitre. Extraordinario Mitre para mandar la pelota al córner. Le pegó Bontempo nomás. Qué bien la hizo Vega, Qué bien la hizo Vega. A quemarropa Bontempo, extraordinario. Lisandro Mitre, la figura del primer tiempo. Para evitar la caída de su arco en 44 minutos. Es mucho más el equipo local. Bueno, el único responsable y sostén del 0-0 tiene... El número uno pintado en un buzo naranja, se llama Lisandro Mitre. Por él, Al Boys no está perdiendo en el diario Sánchez de San Juan. Hay un buen partido de Vega, un buen partido de González, un buen partido de Donato, insisto. Está con sus armas haciendo lo posible el equipo de Monasterio para convertir el primero antes del final del primer tiempo. ¿Lo podrá conseguir? Veremos cuánto da de adición también Ramiro López, ¿no? 44, Morales por ahora. Pelotazo que rebota. Otra vez le cae ahora Alexis Vega. Vega juega con el 8 Molina. Molina con González. El cruce a medias de Tomasetti, lateral para el Santo Sanjuanino. 44-30, veremos de cuánto más. Para jugarla el 8 Molina. Se muestra González. El balón que venía allí para el 9, Donato. Donato mete centro. ¿Se desvió? Arco. Arco. Sí, señor, arco. Salida para Lisandro Mitre. Tiempo cumplido en San Juan. Sacará Lisandro. 0-0. San Martín y Al Boys en vivo en la pantalla de Al Boys TV. Y jugamos... ¿Uno más, Morales? Sí, uno más, me parece. Bueno, ahí está. Muy bien. Un minuto más. Últimos segundos en el Hilario Sánchez. La reposición por parte de Mitre. Al Boys que ha pasado poquísimo el ataque en este primer tiempo, ¿eh?
casi no ha tenido ocasión de inquietarlo a Mariano Monllor. Apenas un remate a las manos de Joaquín Ibáñez. Hay falta aquí, sí señor, hay falta. Del número 7, Tomasetti. Creo que era de Salas, ¿eh? ¿Salas? Creo que fue de Salas, no de Tomasetti. Sí. Y hay tiro libre para San Martín, que tendrá la última. La última en los pies de González, en los pies del 10. El último tiro libre del primer tiempo. Veremos si es 0 a 0 o si se pone en ventaja el equipo local. Sí, fue Salas. Salas, sí, una fracción dura. Muy bien. Vendrá tiro libre y termina, González y Vega para esta pelota parada. Tiempo cumplido ya en Hilario Sánchez. La orden de Ramiro López. Vega y el centro pasadito devuelve Buti. Cuando el árbitro Ramiro López se lleva el silbato a la boca y marca el final del primer tiempo en San Juan. 0 San Martín, 0 All Boys. Bueno, poquito para comentar, por lo menos del lado de All Boys, ¿no? El equipo local fue más, pudo haberse puesto en ventaja. La razón tal vez de que el partido esté empatado. Pausa, Morales. Enseguida venimos.
Amigas y amigos, estamos de vuelta. 0-0 empatan San Martín y All Boys. Es momento en la pantalla del Quiz TV del comentario de Adolfo Morales. Bueno, por ahí desde, desde lo numérico, desde lo estrictamente del resultado, usted dirá, bueno, 0 primer tiempo, no es la está pasando mal All Boys. Quiere decir que sí, que All Boys no la está pasando bien en el Hilario Sánchez. Sido dominado específicamente en los últimos 10 minutos, 15 minutos de este primer tiempo. ¿Está?
el equipo de Paparato fue desbordado en el tramo final del primer tiempo. Y la verdad, si no fuese por Mitre, probablemente el equipo de Paparato estaría en desventaja hoy. Un equipo que defendió muy atrás, que se metió muy atrás, que no tuvo el control de la pelota, que no la recuperó tampoco, que le costó encontrar las asociaciones, le costó encontrar los circuitos futbolísticos, que lo tuvo a Tolosa muy solo, perdido, aislado ya prácticamente entre los dos centrales que dispuso el equipo de San Martín de San Juan. Verdaderamente no ha sido un buen primer tiempo del equipo de Paparato. Un equipo que le ha costado, que un San Martín que ha sido profundo de a ratos, en donde sí tuvo buenas prestaciones, digamos, en la jugada de pelota detenida, aprovechó bien la habilidad y la movilidad del número 9 Donato, bien también el número 10 Sebastián González. Si All Boys no está perdiendo, insistimos, reiteramos, es porque Mitre estuvo muy efectivo y muy certero en dos jugadas muy puntuales. Una, un remate a bocajarro de Sebastián González, y una segunda, un remate de buen tempo después de que Pardo, quien fue amonestado, había pasado de largo ante una maniobra del número 3 de San Martín de San Juan. ¿Qué es lo que tiene que cambiar All Boys para este segundo tiempo? Prácticamente todo, y digo, cuando digo todo, por lo menos lo primero que tiene que cambiar es la aptitud, la postura, lo actitudinal, pararse unos metros delante de la zona, no refugiarse tan atrás. Precisamente es eso, me parece. Después, como lo decía nuestro relator Martín, tal vez haya la posibilidad o esté la posibilidad de que Galucci y Otero tenga unos minutos para sumar rodaje. A mí me gustaría verlo a Thiago Calone un poquito más, tratando de ser uno de los nexos y uno de los, se quiere, conectores de fútbol, de juego, que se asocie con Nico Vélez, con Tomasetti, con Ibáñez, con hacia la valla de Mariano Monzón. Por el momento ha sido poco lo que ha mostrado el Boys, ha sido un primer tiempo flojo. Más allá de eso, me da la impresión de que San Martín de San Juan le faltan los metros finales, y entonces por ahí el marcador no se ha alterado precisamente por eso y por la buena actuación de Mitre. Los números no están bien. Confiarse, porque un gol del equipo local obviamente trastocará todo automáticamente e inmediatamente, y después vendrá la pregunta: ¿y ahora cómo hacemos para revertir esto? Y en el cómo hacemos para revertir esto es donde tendrá que trabajar precisamente el técnico Norberto Paparato, para tratar de buscar, de hallar las soluciones, digamos, y también los circuitos futbolísticos, porque All Boys los ha tenido en partidos. La impresión de que All Boys tendría que intentar, por lo menos, tratar de asociarse para llevar un poco más de peligro a la valla de Monasterio. Lo comentó Adolfo Morales en la pantalla de Boys TV, este empate parcial en cero entre San Martín y All Boys. San Martín en cancha con misma formación que terminó el primer tiempo. Por ahora, mismos 11. Repasar los resultados de la fecha hoy. Ya terminó en la zona A, Deportivo 0, también terminó Grande Puerto Madrid 3, San Martín de San Juan 0.
terminó también en la zona B, victoria de Deportivo Maipú, que es nuevo líder, le ganó 1-0 a Ferro en la provincia de Mendoza. Están empatando 0-0 a Atlético de Rafael Abrón de Adrogué. Independiente Rivadavia le está ganando con gol de Alex Arce 1-0 a Riestra. Y Mitre de Santiago del Estero le está ganando 2-0 a Atlanta. Veremos si hay alguna modificación en el equipo barato, ¿no? Bien, veremos si tiene la posibilidad Lucho Otero, si puede ingresar a Varo también. Un All Boys. Necesitamos, creo yo, que All Boys empiece a mostrar un poco más, ¿no? Que empiece a salir un poco más, que empiece a tomar contacto con la pelota, que empiece a arriesgar un poco más el equipo de Paparato. Sí, la verdad que sería necesario, digamos, que All Boys empiece a mostrar otra cara, ¿no? Empiece a mostrar otra prestación, si se quiere, porque el equipo de Paparato, y lo que hizo en los primeros 46 minutos, la verdad, muy poco, realmente lo convirtió en un espectador de lujo, como yo. Muy bien, tenemos modificaciones en el equipo de Paparato. Va a haber cambios, Morales. Sí, creo que uno de los que ingresa es Ferrari, creo, ¿eh? ¿Y Calone puede ser? ¿El 17? Bueno. Sí. Se ha ido el número 3, Bobone. El 3, Bobone. Sí. Que no la pasó bien en el primer tiempo, ¿eh? No. La posibilidad para Ferrari en el equipo blanco y negro. Esto es Ferrari por Bobone, puesto por puesto. Veremos Calone si ingresó por Jacobelis. Sí, que está amonestado, digamos, y siempre tener un jugador amonestado es un riesgo, ¿no? Y que no tuvo un buen primer tiempo. Dejar, mejor dicho, dejar en cancha un jugador amonestado es siempre un riesgo. No tuvo un buen primer tiempo, insistimos, Jacobelis, ¿eh? Sí. ¿Qué le dice la gente, Morales? Y la verdad que la gente no está muy contenta con lo que mostró el equipo. Gustavo de Villa Pueyrredón nos dice, la verdad, un primer tiempo muy, muy malo, me puso. Bueno, ya está el arranque de este segundo tiempo. 0-0 All Boys y San Martín con Calone por Jacobelis, creo. Ya lo vamos a estar confirmando. Creo que ingresó por el número 11, el juvenil de All Boys con la camiseta número 17. La posibilidad también para ver a Jonathan, a Lucas Ferrari. Jonathan ya estaba en cancha. Y Calone por Jacobelis, correcto, en All Boys. Sí, ahí está. Correcto. Muy bien. Primera aproximación del complemento. A jugar ahora Ferrari con el saque de banda. Ferrari que tuvo un buen partido por Copa Argentina, Morales, ¿eh? Sí, es cierto. En el partido con Estudiantes estuvo bien. Estuvo por lo menos correcto, digamos, en las coberturas. Bueno, aquí termina revoleando esa pelota. Presionaba y ganaba el número 8 Molina. Molina juega con el 4 Llano. Ni centro ni tiro al arco. Creo que se terminó lesionando, ¿eh? Ya no, al impactar esa pelota, habrá salida para Lisandro Mitre. ¿Y cómo queda para All Boys ahora con el ingreso de Calone? Bueno, es puesto por puesto, como decías. El ingreso de Ferrari le garantiza jugar por el lateral izquierdo, obviamente, en reemplazo de Bobone. Y Calone va, en principio, por el sector izquierdo, que era donde más se había movido Jacobelis durante los primeros 45 minutos. Veremos si puede generar algún circuito interesante con Ibáñez de esa zona. Muy bien. Presiona allí Juan Carlos Salas. Salas que toca para Jerónimo Tomasetti. Primera aproximación allí por parte de Lucas Ferrari. Adelante y pierde la pelota. El lateral por la izquierda. Aguánteme, Morales. Tiraba un caño allí Alexis Vega. Vega que jugaba para Donato a medias. Jonathan Ferrari recupera Molina. Molina con González a espaldas de Matías Muñoz. La cobertura y la vuelta era buena de Calone. Dando una mano en defensa, apura Calone ahora, balón para Tolosa, el pase no es bueno. Recupera el número 6, Sienra, a pierna cambiada, juega Sienra, pelota para Arturia y el pivoteo, interesante. Balón del número 7 para Donato, para Arturia de vuelta, está Donato del área, el centro para Donato, a medias Buti, le queda la pelota ahora al número 11, Vega que le pega al arco, al piso. Trabando Matías Muñoz con el taco, con lo último que le quedaba. Arremete Tolosa, pero hay falta contra Calone. Salida para el Boys. 2 minutos del segundo tiempo. Y se sigue viniendo el elenco de San Juan, Morales. Bueno, fue peligrosa esta. El equipo local. No encontró
rivales traspasan inclusive la posición o la zona de Matías Muñoz, digo, los volantes, Ibáñez, ¿no? Cuando Aloy defiende, Matías Muñoz se mete decididamente entre los centrales, ¿eh? Bueno, la gente está enojada, me decía Morales. Y ataca González ahora, ataca el equipo de Monasterio. Pelota para Donato, al piso impecable Buti allí, trabando y ganando Tomasetti. Tomasetti que domina en el eje, en la mitad del terreno de juego. Se siente cómodo jugando el 5 Tomasetti, ¿eh? Ha mejorado mucho. Sí, señor, lo marcamos la semana pasada en Floresta, ¿eh? Sí, claramente. Coincido, Morales. En la mitad de la cancha emerge la figura de Pelaitay. Pelaitay que reparte para Molina. Molina con Llano. Se desprende Pelaitay de vuelta en la mitad del terreno de juego. Balón para González, de González para Vega. Primero estaba Luca Ferrari. Atento a la marca. Pelotazo para Tolosa, que ha entrado muy poco en juego. El número 9 al Boys. Perdía el balón. Recupera Sierra. Sierra con... Vega, Vega con Pelaitay, Pelaitay de vuelta para Vega, se desprende en la izquierda el número 3, Bontempo. Bontempo con la pelota, el freno y el pase atrás para que el fútbol vuelva a empezar en la mitad de la cancha con el número 5, Pelaitay. Levanta la cabeza Pelaitay, lo van a buscar a Molina en el área Donato, en el área Arturia. El centro, atención para Donato, le cayó Arturia, habilitación de carambola para Llano, Llano y el pase atrás, quiere González pero no puede, Bontempo que toca ahora para Arturia, de vuelta Arturia le pega al arco, rebota en Jonathan Ferrari, el rebote para el número 4, Llano, Llano mete centro, atento, en la marca estaba el número 7, Jerónimo Tomasetti, y agárrese Morales que nace la réplica al Boys ahora con Tomasetti. Se desprende calor en la izquierda, el pase no es bueno para Tolosa. Anticipo por parte de Sierra. ¡Qué partido, madre mía! ¡Qué segundo tiempo tenemos, Morales! En la pantalla al Boys TV, Sierra que toca atrás con Pelaitay. Pelaitay con Arturia. Arturia que la saca a la derecha. Allí está el número 4, Llano. Levanta la cabeza Llano. El centro que venía de Llano devuelve Buti. Devuelve Facundo Buti con un providencial cruce. Arriesga y pierde al Boys en la salida. Recupera Pelaitay. Pelaitay que juega ahora para que la tenga el número 8, Molina. Molina con el 2, Villegas que se mandó al ataque. Villegas con González que quiere arco, que quiere arco. Que la saca a la izquierda para Bontempo. Atención, Morales, el centro de Bontempo. La manda arriba, muy, muy perdida por un costado. Salida para el Boys. Momento sanjuanino del partido, querido Cabezón. Sí. No la recupera en consecuencia, y porque su delantero, el único que tiene Tolosa, termina jugando casi en el círculo central. Muy bien en la mitad de la cancha Pelaitay, Pelaitay que juega para que se desprenda a la derecha Molina, cara a cara ante la marca de Tomasetti. Molina para González, recupera a medias Calone, arriesga Calone, perdía Calone. Le cae la pelota al número 2, Villegas. Villegas con Molina. Es todo de San Martín, Morales, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un segundo tiempo en el que ha arrancado. Un monólogo. ¿Qué retoque podría hacer Paparato? No sea malo, Morales. La verdad que me gustaría verlo a Melo, pero... No, la verdad, si lo pone a Melo y se hace por Muñoz, puede ser el cambio cantado, digamos, ¿no? ¿Melo por Muñoz, dice usted? Galucho Otero claramente no debe estar en condiciones de actuar. Si no es titular. Si no, debería ser titular, sí. Melo, bueno, pero... No sé si Melo por Muñoz te soluciona mucho, ¿no? No. Por ahí le da más... Como para jugar. No sé. Difícil, ¿eh?
Bueno, Molina que mete centro, recupera a medias. Buti le cae la pelota a Arturia. Arturia para el remate de Vega, le pegó el arco. Hay gol de San Martín. Hay gol del elenco de Monasterio. Alexis Vega con un remate de afuera del área. La había hecho muy bien el 7 Arturia. Quedó Vega con el arco de frente. Y en 8 minutos, el ex All Boys que grita el primero. 1 para San Martín, 0 para el Boys. Alexis. Alexis Vega lo hizo. Bueno. Queda muy solo. Al Boys queda casi con 6 defensores en área propia, ¿eh? Cuando retrocede Muñoz y cuando Salas se mete, porque Salas juega de 4 bis en Al Boys, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha asumido más compromisos defensivos, si se quiere. Pero juega mal Al Boys, o sea, de defender, sí. Defiende mal también. Porque vos decís, vos podés defender, pero bien. Pero no defiende bien Al Boys. Se distraen las pelotas paradas. En las coberturas, en los retrocesos, siempre queda pagando, o casi siempre queda pagando. A veces Ferrari, en su exceso de vehemencia, digamos, termina complicando pelotas que debería resolverlas de otra manera. Y bueno, es una situación. All Boys lo estuvo salvando Mitre. Claramente lo estuvo salvando el arquero en el primer tiempo. Y coincido con vos, Cabezón, que hay un buen partido en la defensa de Buti, ¿eh? Sí, de lo mejor, ¿eh? De los 4 es el más firme, si se quiere. A luchar Calone por esa pelota, Luis, está muy partido, es muy difícil. Sí. Es muy difícil y no ha jugado bien Tolosa hoy. No, no, ha estado también, que ha tenido que lidiar, digamos, con la más difícil, que es fajarse con los defensores de San Martín y además que le llegue la pelota, claro. No le llega una pelota, no ha estado fino Tomasetti hoy, disminuido desde lo físico. Pero lo cierto es que el partido hoy es muy importante, pero quizá Al Boys empiece también a tener en la cabeza el partido del próximo martes ante Flandria. Sí, probablemente, pero el Boys tiene que asignar este partido, digamos, y darlo por perdido ya, porque es más importante el partido que con Flandria. Bueno, está dolorido Donato Morales, ¿eh? Me parece que ha salteado esta materia que es San Martín. Incluso la fecha pasada de visitante con Brown en Puerto Madryn, Al Boys, si bien perdió el partido, mostró otra cara, mostró otras cosas. Sí, los primeros 15 minutos por lo menos fue otro juego, ¿no? Mostró otras alternativas. Sí. Parecía posición adelantada, que siga, dice el árbitro. La pelota le queda a Alexis Vega. Iba al piso, ganaba allí dando una mano Salas en defensa. ¿Será saque lateral para Al Boys o tiro libre? Lateral, me parece, ¿eh? ¿Abajo dieron? Bueno. Sí, parece que dieron ojo. Será abajo nomás. Salida para el equipo de Paparato, que pierde 1-0. Con gol de Alexis Vega. En San Juan gana el Santo y empieza a sumar puntos importantes después de una racha adversa interesante, ¿eh? Se va 40 el equipo de San Martín de San Juan y se mete en zona de clasificación al reducir. Bien, dejando atrás algunos equipos importantes como Defensores de Verano, como el Cadu, que estaba en reducido también. Sí, sí, es cierto. Y que pierde su lugar. Es cierto. Bueno, muy bien. El derechazo que venía de Monjor a pivotear Donato. El cruce de Matías Muñoz no es bueno. En la mitad de la cancha emerge la figura de Alexis Vega. Vega que toca con Pela Itay otra vez para Vega. La pide en la derecha el número 4, Llano. Se desprende Arturia en el área. El pelotazo que venía para que la baje Arturia. Arturia que juega de taco. Balón atrás para Vega. De primera Vega para González. Hace lo que quiere San Martín Morales, ¿eh? Sin dudas. Bueno, Morales,
Trajo la lapicera, ¿no? Sí, pero ahora no sirve. ¿No sirve? Claro, porque ahora hay que hacer un gol para firmar, ¿no? Claro, ahora. Y la verdad que como está el partido... Progrese, a ver... Como preguntaba ahí, puede ser Avar una alternativa, pero... Puede ser Avar, ¿no? Bueno, apura Enjundia, se la lleva Calone, Calone, y un centro para que cabeceen las hormigas, como le gusta decir a usted, Morales. Sí, sí, pero está muy solo también Calone, ¿no? No tiene compañeros con quien descargar, con quien hacer o tratar o intentar jugar. No ha tenido un buen partido Tomasetti. Se van a venir, perdóname de cabezón, sí. Creo que Miqueas González y Avaro es el otro. Sí, creo que sí. Prácticamente desaparecido. Sí, señor. Se la lleva Calone allí, quiere ganar un córner el pibe de Albois. ¿Lo consigue? No. El pase que venía, no rebota nadie. Hay lateral para Albois. Yo creo que lo mejor que puede hacer ahora el equipo de Floresta es empezar a tocar la pelota, a ganar confianza. Sí. Me parece, ¿eh? Se van a venir nada más las modificaciones. Sí, dos cambios. Dos cambios. En Albois. El número 19, Avaro, y el número 18, Miquel González. O el número 18, Zárate, ¿puede ser? No sé si no es el... No, no. Avaro seguro, ¿eh? Y el otro es... El 15. Galucci también se viene. Se viene Galucci. Galucci por Muñoz y Avaro por Pardo. Exacto. Bueno, arriesga Paparato, ¿eh? Y sí, ante la adversidad, si se quiere. Va a pasar a jugar salas de cuatro, sí, señor. Sí. Y Galucci por Muñoz, que en el ideal del técnico es el titular. Exactamente. Galucci Otero, adentro. Veremos si le puede dar un poco más de tenencia. Galucci Otero, a la mitad de la cancha de Albois. Un jugador que, cuando estuvo, mostró que tiene buenas condiciones. Buen sí, pie. Es cierto. Por ahí ha estado limitado, digamos, por las lesiones, ¿no? Por las molestias físicas que le han impedido ganar rodaje. Y como siempre digo, veremos qué Avaro es el que ingresa, ¿no? Esa es una buena pregunta y una muy buena. Era una verdadera excepción, o si es el Avaro que ingresó con Santelmo y volcó. Bueno, pelota para Calone, la pide el Pollo Ibáñez. Hay falta contra Calone. Sí, señor, falta contra Calone. No, dice que no. Que no, sí, Morales, sí, no, sí. No, sí. No. ¿Sí? Hay tiro libre, ¿eh? Mira vos. Morales. Qué poco claro que es Ramiro López, ¿eh? Tiro libre, Morales, para el Blanquinegro. Señas, pero bueno, sí. Es tiro libre. Toma la pelota. O Tomasetti. Bueno, a ver ahora, Las fichistas puestas en Buti, puestas en Tolosa. ¿Por qué no en Avaro, Morales, que no la tocó todavía? Está Ferrari. Están todos, Morales, Sí, fueron todos. Están todos, Y yo le digo algo. Albois no lo merece, Pero, pero la pelota parada nivela todo. El Pollo Ibáñez atrás con Ferrari, que le pegó al arco. Preparada la jugada. El rebote le cae a Tomasetti, la pide Ferrari. Tomasetti al área, a las manos. De Monchor, no fue mala la idea, sí lo fue la ejecución. Y estuvo ahí, digamos, porque el remate de Ferrari iba al arco, pero se interpuso una pierna de un jugador de San Martín de San Juan y por eso despejó el peligro o aventó el peligro para la valla de Monchor. Veremos cómo se ordena con los cambios, Olboy, ¿no? Bien, salida atrás para el elenco sanjuanino. Saludo para todos los amigos y las amigas de San Juan, sintonizando la pantalla de Albois TV con la transmisión de, en este caso, Albois, pero, como siempre decimos, nos encanta que nos escriban de todas las hinchadas. ¿Por qué no, Morales? La transmisión. ¿Eres partidario? Repasamos resultados en un ratito y cómo se va a estar jugando esta fecha número 28 de la Primera Nacional, que tuvo, por ejemplo... La victoria de Almagro. Libre Güemes. Libre Güemes. Y recordemos, Albois debe quedar libre en la última. En la última. Importante, un dato para tener en cuenta. ¿Qué te parece? A esta hora, entonces,
el último de la tabla es Flandria. En Jauregui. Partido importante también, ¿eh? Van a ser partidos importantes. Lo que pasa es que el Boys tiene que fijarse, no solo en los partidos propios, sino que en los demás. Porque los resultados que van a ser en el momento. Y fíjate cómo cambia la cosa. Después de esta te completo. Se la lleva González, palón para Arturia. Trababa Salas y la saca por un costado, lateral para el equipo local. ¿Cómo cambia la cosa que muchos amigos, muchas amigas nos escribían reducido como el objetivo de All Boys? Nos escribían reducido. De la mano con la clasificación a la Copa Argentina. Y ahora, con la derrota, queda un poco lejos, la verdad, el reducido, ¿no? Morales aguante Messi, se la lleva a Vega, le pega al arco a las manos de Lisandro Mitre. Sí, sí, queda lejos. Obviamente lo que hoy se mejorará su juego. A partir de que mejore su juego, obviamente se verá para qué puede llegar a estar el equipo. Sí. Yo creo que no solo los hinchas saben que Luis debe jugar mejor. Yo creo que Paparato lo sabe, los dirigentes también lo saben, lo deben manifestar. Frente a Defensores Unidos de Zárate, la verdad que es un consuelo muy, muy vago, ¿no? Muy tonto. Porque Luis ha jugado mal. Durante la buena parte del campeonato ha jugado mal. Sí, no recuerdo un partido en el que Albois haya... El partido, me parece que el que mejor redondeó la idea fue el partido con Agropecuario. Me parece. Sí, puede ser. Sí. Después, en líneas generales, no ha jugado bien. Y ya ha jugado 20 y pico de partidos. Pelota de Molina, aguánteme Morales. Molina con el centro, cruza toda el área. Se la lleva a Pura Enjundia, Bontempo. El centro lo erró Donato solo, ¿eh? Lo erró solito. Salida para el Boys, que se salva del segundo gol del equipo local. Bueno, lo que es. Me encantó el 9 para el DC. Es un buen jugador. El pato Cristian Sánchez, ¿eh? Sí. Y tampoco Francisco Oral. No, pero el pato Sánchez no está disponible por una cuestión no física, sino táctica. Bueno, All Boys, evidentemente, en este campeonato, o para esta temporada, hizo la plancha, o cuando se llama hacer la plancha, es tratar de repetir la misma estrategia que se hizo el año pasado, donde un plantel de bajo presupuesto, de un plantel limitado, si se quiere, en nombres y en cantidades, tratar de zafar de la mejor manera posible. Por ahora no están saliendo bien las cosas. Aguante Morales, el centro que venía, no puede Tolosa. El rebote le va a quedar a Tomasetti, que le pegó al arco. Afuera. Afuera el zurdazo de Jerónimo, afuera. Salida para San Juan. Se calentó Monchor, pedían una infracción, pedían falta. Queda un hombre de San Juan Dolorido. Era un hombre de San Martín entendido y no hizo detener el juego. Claro, correcto. Sí, señor. Creo que es el 7, Arturia. Sí. El que está dolorido allí. Cerquita del área que defiende Lisandro Mitre. Aprovechamos y repasamos, Cabezón, los bancos de suplentes. Dale. En el equipo local, que todavía no hizo cambios, Bonancé al 12, Augusto Aguirre el 13, Dante Álvarez. Ludueña, 17, Borassi, 18, Acosta, 19, Lautaro Gordillo, 20, Regalado. Bien. Sebastián González es el que está caído, me parece, ¿eh? Vega, el 11. Vega es el 11, sí. Ah, bien. Por el lado de All Boys, ¿qué le queda? Por el lado de All Boys, lo que pueden ingresar son el 12, López, el 13, Luque, el 16, Melo, y el 18, Zárate, junto con el 20, Miquel González. Le queda un cambio. Le queda un cambio. Imagino será para un delantero. Uno quiere creer que sí. Imagino. Sí. Con Miquel González y Zárate en el banco. Lo cierto es que no es cuestión de acumular delanteros porque hoy no la ha tocado Tolosa prácticamente, ¿eh? No.
espectacular. Pero es de los pocos que puede generar con Albois Ibáñez hoy, ¿eh? Mucho más no hay, ¿eh? Bueno, sigo repasando y los amigos, por ejemplo, Diego Kilsi, Jorfis, Sil, algunos de los que nos comentan, nos ponen reducido, entrada reducida, como el objetivo Albois. La verdad que es, por lo menos es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero que no se pierda la esperanza, Morales, por favor, se lo pido, ¿eh? Albois tiene un partido muy importante el martes, ¿eh? Se la lleva allí Avaro, metía remate, era Tomasetti, pide falta, no le dan. Esto es saque de arco, sí señor. Un Tomasetti que hoy no ha andado, ¿eh? No, hoy no estuvo. Como jugó en algunos otros partidos. No defendió bien tampoco, porque obviamente si no hubiese sido por mí, después. ¿No? A ver, que se entienda lo que voy a decir. Más allá de los goles de Tolosa, creo que Albois sigue evidenciando que extraña a Ami Livia. Sí, que juega de otra manera, ¿no? Obviamente. Por el funcionamiento. De cachetada Tomasetti, Tolosa afuera. El cabezazo de Tolosa. Esa es una alternativa. Meterle bochazo. El pelotazo para el 9. Y bueno, sí, se la doy, Morales. Sí, me parece que... Ahora, tranquilamente Ami Livia podría jugar con Tolosa, ¿eh? Tranquilamente. Sí, bueno, igual Ami Livia haga la cuenta de que... No. Bueno, se la termina llevando y la saca de zurda al número 6, Sienra. Presionó un poco más arriba Albois ahora, ¿eh? Le queda la pelota a Salas, el centro, Llovito de Salas, el centro de Avaro que venía. No puede por el segundo palo, Calone, y esto será saque de arco. Sí. Será salida de arco que favorece a San Juan. De carambola casi le sale. Sí, de casualidad casi le sale una jugada de riesgo, ¿eh? Porque fue un centro de Salas, digamos, a la carrera, ¿no? Más cómodo Salas de 4 que de 8, ¿eh? Por sí, favor. Un centro de Salas a la carrera. Por favor. ¿Quién la bajó por aquel Avaro. Sector? Avaro. Y no la pudo llegar a capitalizar el número. Creo que era Calone. 17 Calone. Y la verdad que estuvo cerca del Boys de empatar, un empate que obviamente no merece, pero. El fútbol a veces sabe muy poco este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, tirado en el piso Monchor. El arquero de San Martín de San Juan. Bueno, Ramiro López hace la seña que va a adicionar. Sí. Correcto, Morales. Y veremos qué le pasa al buen arquero que tiene San Martín de San Juan, que con este resultado, insistimos, se mete en puestos de reducido. Sí, impresionante, ¿eh? La campaña de Independiente Rivadavia. Otro equipo importante, ¿eh? ¿A quién ves, Cabezón, como candidatos al ascenso de las dos zonas? Más allá de que en la zona B pareciera haber equipos un poco más armados, ¿no? Sí. Mirá, yo creo que Independiente Rivadavia o Deportivo Maipú, cualquiera de los dos, son candidatos. También Chacarita, Lía. Y de este lado, digo, la zona A, de la zona donde está el Boys. Sí. Yo me juego unos boletitos por Deportivo Morón. Bien, Morón. El único que el puede único. Hacer un poco de fuerza. Para mí es el único equipo, digamos, que puede hacer alguna fuerza. Con una segunda mitad del torneo, bárbara. Sí. Oh, muy buena. Y con jugadores que, bueno, ahora perdió a Rescaldani, ¿no? Sí. Que se lesionó, tiene fractura de mandíbula.
pero me parece que tiene variantes y tiene alternativas. Bueno, muy All bien. Boys tiene que ir a Morón, ¿eh? Sí, sí, dentro un equipo, un par de fechas. Quizás es muy fuerte el local, ¿eh? Sí. Sí. El Francisco Urbano. El nuevo Francisco Urbano, sí, señor, correcto. Bueno, cerrado el fútbol en San Juan. 1-0 gana San Martín. Luis ha mostrado que está en partido todavía, ¿eh? Sí, desde luego está en partido. Pero el desarrollo y el trámite, la verdad que le cuesta bastante equilibrar la historia al equipo de Paparato, pero... Arriba el pelotazo de Lisandro Mitre para que trate de peinar Tolosa, que no puede. Está parado prácticamente Scaloni de delantero con Tolosa. Bien abiertos Avaro e Ibáñez por la izquierda. El pelotazo que venía. El centro por parte de Salas. Bien adelantado el número 8 de Albois también. Ahora jugando como lateral derecha. A trabar Avaro. Parecía falta, que no, dice Ramiro López. Que siga el juego, dice el árbitro del encuentro. Porque allí pivotea el número 9 Donato. Falta contra el 9. Donato. Salida para San Martín. Tiro libre para el dueño de casa. Albois, es cierto, ¿eh? A los conectores, a los tipos, a los situaciones. Qué poco lo has nombrado, Iván. Sí. En este partido, ¿no? Sí. Como para dar cuenta de que el 10 del Boys no ha tocado parte. Vaya preparando, Morales. Lo puede ayudar a Acevedo, no sé. Vaya mandando mensajes, preguntando. El podio, ¿eh? No valen los apellidos sanjuaninos. No valen. Claramente la figura del partido es el 9 Donato. Me gustó Vega. Me gustó el 3 Bontempo también en San Martín. Pero trate de hacer un podio por lo menos de algún jugador destacado al gol. Yo lo doy tiempo, ¿eh? Falta todavía. Falta un ratito. Un gol lo cambia todo. Sí, obviamente. Obviamente, por el trámite del partido. Pero vaya pensando con Acevedo, ¿eh? Sí, vamos a ir pensando. Algo va a tener que salir, ¿no? Sí. El podio no puede ser para nosotros, ¿eh? Para la gente tampoco, que está prendida en casa. No. La verdad es muy difícil, digamos, elegir algunos jugadores de Uruguay porque no han tenido una buena actuación, ¿no? Hasta ahora vacante. Sí. Hasta ahora el único que merece, digamos, estar en la consideración es Sandro Mitre. No ha sido desprolijo de Butin, que ha sido de los mejorcitos, decíamos, en defensa. Y después, la verdad, que cuesta mucho. Cuesta un horror es tratar de encontrar algún jugador que haya tenido algún desempeño más o menos potable, digamos, en Old Boys. Se la lleva Buti. Mete el pelotazo que venía para el número 10, Ibáñez. Allí le hacen el 2-1 a Lucas Ferrari. Le queda la pelota a Sebastián González. Se vienen un par de cambios en el equipo local. González para Molina, otra vez para González. Se fue con pelota y todo, el número 8, el número 10. Sí, señor. Ahora saque lateral, primero las variantes. 19-15, querido Cabezón Morales. Sí, el 15 de Jonathan Blanco. Sí. Que ha jugado en Old Boys. Sí. Veremos por quién es el que sale. Y se va a venir... El 19 que es Gordillo, Lautaro, sí. Gordillo. Bueno, y en Albois se va a venir Miquías González, agota, sí, variantes. Gordillo viene por la figura de la cancha, como dijo, sí, usted, por Matías Donato. Partidazo de Matías Donato, que se va rengueando en una pierna. Sí, y el número Dan Blanco ingresa por... Al trotecito sale el 8, creo que es Morales. El 11. Bien. Otro va a tener un buen partido, ¿eh? Bueno, y en Albois será Miquías por... Será Miquías por el 10, se fue. Por Ibáñez. El pollo. Por Ibáñez. No ha tenido un buen partido Ibáñez. No. Bueno. Veremos cómo reordena Paparato, cómo resetea, digamos, la formación. Muy bien. A la carga Barracas, Morales, ¿eh? Se la lleva allí Thiago Calone. Combina con Miquías. Miquías al arco, afuera el derechazo. Afuera el derechazo. Y Miquías González pasadito. El derechazo. Salida para San Martín. Pero ya tuvo uno Miquías, ¿eh? Bueno, le voy a... Miquías resolvió con una libertad que no. Por primera que tocó, adelantó la pelota y quedó prácticamente solo, o como para ensayar la media vuelta.
pelota se le fue larga y se le fue mal. Digamos, creo, ¿no? Cabezón, creo. Sí. Creo, espero equivocarme. Que se lesionó a Baron al Boise. Ah, qué mala noticia me está dando, ¿eh? Mirá, fíjate ahora cómo va a correr, ¿eh? Creo que el 19 no camina bien y al Boise no tiene más cambios, ¿eh? No, al Boise no tiene más cambios, eso seguro. Bueno, a la carga entonces, como decía antes, el equipo de Paparato se lesiona a Baron, ¿eh? Mirá. Mira el piso. Camina mirando el piso, sí, se toca atrás. Sí. Puede ser, ¿eh? Es Avaro, ¿no? Sí, es Avaro. No, Calones. Calones, 17. Calones. Bueno, creo que seleccionó Calones, Morales. Bueno, veremos. A seguirlo atentamente. Pelotazo para que trate de bajarla Miqueas González. La ganó Miqueas nomás. La quiere cambiar al sector derecho del campo de juego. Balón para que se proyecte ahora Juan Carlos Salas. A lo voy sin conductor, sin nexo, ¿eh? A la carga, a los tumbos, falta, como se dice. Falta contra Salas, que ha mejorado notablemente sus prestaciones jugando como lateral. Sí, ¿sabes qué? Ordenó un poco más en el medio Galucci Otero. No tanto por lo que él distribuye, sino posicionalmente, ¿no? Sí. Y eso le permite a All Boys jugar con, de otra manera. Tomasetti toma otro ritmo, si sí, se sí. quiere también. Que el 5 juegue de 5, que el 4 juegue de 4. Exactamente. Como decía Pepe. La cocina. Aguante de Morales, el centro de Tomasetti, pasadito a las manos del arquero. Pero me gustan estos últimos minutos al Boise, le digo. Y por lo menos ha asumido una postura así. Faltando precisión, sigue faltando profundidad. Pero bueno, hay un solo gol de diferencia, eso también es para consignar, ¿no? Creo que ese es el principal mérito del Boise en el partido. Sí. No haber perdido su valla en más de una ocasión. Sí, no quedar tan lejos en el tanteador, digamos, ¿no? Porque por ahí desde el desarrollo, en el trámite, All Boys sí ha estado lejos, digamos, de lo que propuso el equipo local. Pero en lo numérico está ahí. Está un gol para empatar. Bueno, ahora está parado All Boys. Enseguida usted me cuenta, pero parecía ser que hay, con el ingreso de Miquel González, 4-4-2, ¿puede ser, Morales? Sí. Ofensivo, ¿eh? Sí, con dos. Digamos, que van por las bandas, que son más bien, tienen más ánimo de delantero o ansia de delantero que de defensor, digamos. Con Calone y con Avaro. Exacto. Avaro por la derecha. Sí, bueno, ha jugado también ya por derecha en algunas partidas. Sí, por la izquierda hace más el... Sí, pero bueno, a pierna cambiada cree Paparato que también puede... A ver, ¿qué cobró? Infracción. No, Avaro es diestro, ¿eh? Avaro es diestro. La pierna cambiada con... Sí. Tenés Juan a la izquierda. Sí. Ah, tenés razón. Sí, Avaro. Sí, me estaba confundiendo. Avaro claramente ha jugado mucho mejor en la izquierda, ¿eh? Para mi gusto, por lo menos. Algunos ingresos, más que nada. Sí. Bueno, Guti que traba. Lateral para San Martín de Tucumán. Salvando la ropa, Guti, ¿eh? En la defensa. ¿Cómo evaluamos el paso de Jonathan Blanco por All Boys? Debió y pudo haber sido más, ¿eh? La verdad que no fue bueno. Arrancó como titular, veo sí, que se picó entre Guti y Arturia. Entre Guti y Arturia. Tuvo sí. algunos buenos partidos de todas formas, Blanco, pero sí, pudo haber dado más. Sí, pudo y debió haber dado más. Jugó en un All Boys que no lo ayudó tampoco, ¿no? El equipo de Pepe Romero... Y después Marcelo Pascuti, que no tuvo, digamos, recuerdo un partido con Güemes, fue casi en la última fecha del campeonato, cuando le hace un gol. Con gol de Blanco, sí. Claramente perdió 2-1, pero también pudo haber perdido por mayor diferencia. En varios partidos fue capitán incluso Blanco de Alves. Sí, es cierto. Bueno, hay tiro libre favorable al equipo local. Sí, está lesionado el 8, me parece que se va a ir. El 8 Molina. Se va a ir. Se vienen dos cambios más, 13 y 16. Bueno. 13 por 4 creo que va a ser. Aguirre, el 13. Sí. El 13 8. Por 8, sí. En realidad es. Molina lesionado. Sí. Y me dijo el 16, es Ludueña. ¿Se irá Sebastián González? ¿Se irá Arturia? Puede ser el 7, Morales, ¿eh? Sí. Veremos. ¿Quién se va?
Entonces, ahí... 10 me parece que es el que se va. Por Molina, sí señor, se va González. Sí. Adentro el 16, Ludueña, me dijo. Exacto. No tuvo un buen segundo tiempo Sebastián González. Fue más importante, digamos, en la primera parte. Sí. Pero siempre es un delantero de temer para cualquier equipo de la Primera Nacional. Bueno, la orden del árbitro, el centro de Blanco que venía a las manos del arquero. A las manos de Lisandro Mitre, que se apura y sale mal. Mirá cómo sale jugando Mitre, madre mía. El rebote que le queda al recién ingresado Ludueña, la pisa Ludueña. Balón para Arturia. Mete centro, rebota y hay córner. Tiro de esquina para San Martín. Que ahora sí le pregunto, ¿está más cerca del segundo o está más cerca de algo de alguna yo creo que sí, está más cerca de sostener San Martín el resultado que All Boys de empatarlo, porque All Boys necesita un cambio urgente de aptitud, digamos, no actitud, porque la ha tenido el equipo. Pero hay jugadores que hay situaciones que a veces se nos ponen a la cabeza, ¿no? El centro por parte de Bontempo, atención que venía, devuelve a media Jonathan Ferrari, el rebote para el 19 Gordillo, revienta de punti para arriba Santiago Galucho Otero, a correr ahora Miquías González. La pelota le queda a Monllor, que divide a campo enemigo con pierna zurda. El rebote es para Galucho Otero. Hay mano, sí señor. Sí. Hay mano, hay tiro libre para el Boys. Imagino a Galucho Otero titular la semana que viene. Dependerá de su estado físico, claramente. Si está mejor desde lo físico, calculo que sí. Tiene más de una semana para recuperarse, Morales. Sí. Se amaca Tomasetti, pelota al sector izquierdo. Qué mal ha jugado Tomasetti esta tarde. Sí, sí, dividiendo la pelota, no dándole claridad a sus envíos. La verdad que ha sido una floja tarde. Uno de los mejores jugadores de All Boys, hoy no jugó bien. El centro a la carrera de Bontempo que venía para Arturia, el rebote para el número 16, Ludueña. Rebotaba la pelota en Jonathan Ferrari. Otra vez le cae ahora a Ludueña. Se proyecta Aguirre. Pelota para Aguirre. Jueguito y centro. Corner para el elenco local. Tiro de esquina para San Martín. El cansancio empieza a pasar factura en algunos jugadores del Boys, Morales. Sí, sí, sí. Ya no están tan frescos algunos, es cierto. Pero también es cierto que al Boys le ha faltado durante todo el partido alguien que haga la pausa, alguien que tome la pelota y alguien que aporte claridad en el traslado. Y los cambios no han sido solución en ese aspecto. Otra vez Ludueña para ejecutar este tiro de esquina para el elenco local. El zurdo para jugarla cerradita, Cerradita. Se va a venir el centro. La orden de Ramiro López. El tiro de esquina que venía. Devuelve Buti de cabeza. El rebote. Fíjate que le dieron un pase al hombre de San Martín. Están todos habilitados. Otra vez la van a jugar atrás para Ludueña. Ludueña y el enganche ante la marca de Thiago Calone. Ludueña que juega para Arturia. Otra vez para Ludueña al piso. Impecable la cobertura que venía y te terminan cometiendo falta al hombre de All Boys. Creo que era al 17, Thiago Calone. Tiro libre será para el equipo de Norberto Paparato. Una de las últimas, 41 y algo más de este segundo tiempo. Lo gana San Martín, lo gana por 1-0 con el gol que venía por parte del ex All Boys, Alexis Vega. Pelotazo de Lisandro Mitre. Quiere bajar la Tolosa. Tolosa que juega para Jerónimo Tomasetti y el pase filtrado que nunca pudo ser bien recepcionado. Ya sacará Mariano Monllor, el arquero de San Juan. Bueno, por producto de esa infracción a Salas, fue amonestado el 16 de San Martín de San Juan, Ludueña. Transcurren los minutos finales, All Boys no se le, literalmente no se le cae una idea. Queremos manera, ¿no? Repasamos la tabla, Morales. ¿Le parece? Bueno, los puestos de abajo. Sí. Patronato 31, el 31, el 29, el 29, el 29. El todavía tomando oxígeno con la victoria de la semana pasada. Exacto. Con el CADU. La única buena noticia que ha tenido el Boys con esta. Sí. Pero no quiero dejar de olvidarme que Luis tiene que quedar libre todavía. El pelotazo de Tomasetti. Balón para Calone. Calone y el centro arriba. ¡El cabezazo! ¡Afuera! ¡Afuera el cabezazo! ¡Afuera! La hizo bien Thiago Calone.
se vino el cabezazo por parte de Enzo Avaro. Salida, se lo pierde el jugador de All Boys. La más clara del partido en la cabeza de Avaro, Morales. Bueno, una combinación, extrañamente, una muy buena combinación. El frentazo, creo que pique al revienta Ferrari para Miquel González. Devuelve el número. Ya no se ilusionó Acevedo, Morales. De la mano de Avaro y de Galuchetero, levantó al Boys en el segundo tiempo. Poquito, Bien Canone también, sí. Sí, señor. La juega Tomasetti. El pase de Tomasetti no es bueno. Ha tenido un partido Tomasetti hoy para el olvido. Quizá el mejor jugador que tiene al Boys en el equipo, El freno de Galuchetero tiene que ser titular ya, Galuchetero. Galuchetero que juega para Tomasetti. Se amaca Tomasetti. Pelota para Lucas Ferrari. Ferrari y el pase que no es bueno. En segunda instancia la juega para que la baje ahora Tolosa. Tolosa que se equivoca. En la mitad de la cancha el balón que queda boyando. Arriba Jerónimo Tomasetti, cabeza. Pelota para Miqueas González, cabecea, pero para atrás Miqueas. El balón le cae a Ludueña. Adelanta Ludueña. La va a ganar Santiago Galuchetero. De primera juega cortito para Ferrari. Ferrari juega para Santiago, para Facundo Buti. Buti con Jonathan Ferrari. 44-30. Veremos de cuánto más gana San Martín. Pero levantá, Levantá el volumen si sos del Algo. Levantá el volumen si sos de Blanquinero que quiere el empate. Pelota para Enzo Avaro y falta contra Avaro que sigue. Ahí dice Ramiro López. Balón para Salas en la derecha. Salas y el centro. Quiere Tolosa. Corner para el Boys. No, no se fue la pelota. El rebote le queda a Avaro. La juega al área. El cabezazo de Tolosa para Calone. Revienta como puede el número 6. Sierra coquetea al Albo con el empate. Milagrosa. E injustamente le pregunto a Morales. En un rato me responde. El centro de Ferrari que marropa. Le quedó la pelota y está Tolosa afuera. Afuera el derechazo de Tolosa. No estuvo en Algo. Agárrense la cabeza. No lo puedo creer. Salida para San Martino, hay córner. Hay córner para el Boys. Tiro de esquina para el equipo de Paparato. Bueno, fue milagroso, verdaderamente. ¿Cómo? Antes. Para ganar, Arturia, el 7. Sí. Y se va ingresa al número 20, que es... Regalado. El número 20 regalado. Bueno. 46 minutos, amigas y amigos. Hay córner para el Boys. El centro de Tomasetti, arriba. El despeje del recién ingresado regalado. Le cae la pelota a Tomasetti, la vuelve a poner en el área. Buti que juega para Miqueas. A las manos. A las manos de Monchor. Pasó de todo en el área Morales, Aguante Morales, pelota al área y está el remate, viene gol de San Martín. Hay gol del equipo local, sí señor. Creo que fue Ludueña, el 16, que termina rematando de zurda, sí señor. El 16, Ludueña sentencia la historia en San Juan. 47 del complemento, 2 para San Martín, 0 para el Boys. De contra, Ludueña lo hizo.
¿Conclusiones para este partido, Morales, de cara a lo que viene? Sí. Caso Avaro también. Está para tener más minutos Avaro en el Boys, claramente. Claramente. Que Ferrari no está bien, Jonathan. No ha jugado bien. Que a Tolosa no lo abastecen. A Tolosa no lo abastecen. Que Salas no, que Salas es lateral por la derecha. Que Salas es lateral. ¿Por qué Pardo juega de 4? ¿Por qué Pardo juega de 4? Hay que técnico que últimamente parece estar más pendiente de lo que se dice él por la red. Bueno, luego va a tener 9 días ahora para preparar el partido. Para preparar el próximo martes. Sí, a las 20, sí. Frente a Flandria. Va a tener 9 días al Boys. Uh-huh. Imagino que algunas cosas van a cambiar. Sí, imagino. deberían cambiar, sí, obviamente. Imagino. Tiro, no, el centro que venía, el rebote y el balón que queda boyando en la mitad de la cancha. Hay falta de Santiago Derecho Otero. Será tiro libre ahora sí para el equipo sanjuanino. Segundos finales. Gana San Martín por 2-0. La alineación, por lo menos, ¿eh? Sí. Imagino. Obviamente uno cree que Agustín Morales tampoco, obviamente no va a estar claramente para el partido. Veremos Mantia. Sí, no creo tampoco que esté disponible Mantia. La verdad ha sido una floja prestación de All Boys en estos... Traba Jonathan Ferrari, se va a terminar el partido. La saca fuera Buti. Cuando quiere Ramiro López. Tenemos tiempo cumplido. All Boys jugado en defensa ya. El pelotazo que viene de Tomasetti. De pecho la juegan a las manos del arquero Monchor. Y esto es... tiro libre. Amigas y amigos. ¿Tiro libre? No, final, final. Se va a terminar en cualquier momento. Le van a dar la última al equipo de Paparato. Tenemos... 50, casi 51 en San Juan. 2-0 gana San Martín. Apura ahora sí Jonathan Ferrari. Balón para Tomasetti. Pelotazo de Jerónimo. De cabeza emerge la figura del 2 Villegas. Cuando ahora sí, el árbitro Ramiro López marca el final del encuentro. 2 para San Martín. 0 para el Boys. Justo resultado y justa derrota del equipo de Paparato Morales. Sí, ganó bien San Martín de San Juan. El Boys no encontró... el norte no encontró la brújula, digamos, para este partido. Estuvo cerca del empate, es cierto, en algún momento, con alguna jugada, el cabezazo ese de Avaro que salió apenas al lado del palo, pero no mucho más. Bueno, muy bien. Ha sido victoria para San Martín, que se mete en puestos de reducido. Ha sido derrota para el Boys, que todavía tiene oxígeno, que ganó la semana pasada ante el Cadu, pero que debe quedar libre y que juega en 9 días una final ante Flandria. Exactamente, exactamente. Bien, nos despedimos en esta que ha sido derrota en esta presentación del equipo blanquinegro. Ganó el Santos Sanjuanino por 2-0 y le aportó justicia a un partido que fue muy, pero muy cuesta arriba para el equipo de Floresta. A todos ustedes, muchas gracias por la compañía. Nos reencontramos cuando el árbol lo disponga. ¡Chau! Hasta la próxima.